Ya empezó, ¿no? Dijeron que 8:30 empezaba el stream. ¿En qué streams están de Twitch están poniendo el WSUP? Me sorprende muchísimo porque a mí me habían dicho que hacer stream de... Hacer stream de televisión te banean luego, luego. Es lógico, os animo a que yo ponga aquí a ponerles un canal de televisión. Obvio, no tienes los derechos de autor. Por eso me extraña mucho. A menos sean streams muy pequeños que les vale madres que los veten. Pero si un streamer grande que los ponga, me extraña muchísimo. Se me sigue tapando la nariz y más. ¿Quién sabe por qué? Subaru. A ver, en el botón. Bottom 2 es una mano cercana entre check raise y check call. Estaba pensando en que tal vez sea check raise, porque como no tenemos as rey, queremos tener una que otra mano para hacer check raise y esa es la única. Pero va a ser complicado extraer tres calles en ese board. Check raise, bet, bet. Voy a hacer un ligero overbet. Creo que si decido hacer check back con Ace High, no va a foldear ante ningún sizing. No es normal ni es balanceado, definitivamente. Para nada debo hacer un overbet ahí. Pero pensé que o me pagaba o iba a foldear. Digo, puede tener un rey o algo así con lo que pague, pero. Eso os pregunto que si dentro de 10, 5 o 10 años el póker online aún seguirá fuerte y piensas que si en algún tiempo se termine el póker online. La mayor amenaza para el póker online por mucho es los bots. Actualmente no se tiene la tecnología, por así decirlo, de para crear bots indetectables que sean muy buenos, pero conforme vaya avanzando la tecnología, pues los bots van a ser muy buenos, así como pasó en el ajedrez, que finales de los 90, principios de 2000, las computadoras superaron a los humanos. Es un proceso que inevitablemente va a suceder en el póker. ¿Cuándo? Es muy difícil predecir realmente. ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Si en 5, si en 10 o si en 50 años? Es muy complicado saber exactamente. Pero ese es, digamos que, el problema. Y una vez que haya bots, va a ser muy difícil controlarlos. Porque incluso hay unos programas que... Estoy viendo el mosco de nuevo y más en Check Raise. Creo que mi mano es muy vulnerable. Tengo la opción de o esperarme al turn y complicarse en el turn o poner un re-raise en el flop. Creo que el re-raise flop es simplemente mejor. Fold es buen resultado, mi mano es vulnerable. O sea, es fuerte, pero al mismo tiempo vulnerable. Es muy diferente a, digamos, hay manos fuertes, pero no vulnerables. Es decir, si yo tuviera este par más flush draw, no es fuerte y vulnerable. Es una mano fuerte y no vulnerable. Sin embargo, bottom two pair es fuerte, pero vulnerable. Gonzalo dice que si la mano de full reyes en el river, ¿no era mejor jugar check raise river? A ver, ahorita te contesto. Es una pregunta, es una buena pregunta la que estás haciendo. Creo que
Es un poco luz este call una vez que hace c-bet y call este jugador. El turn cae un 6 de tréboles y aquí creo que puedo apostarlo. Creo que potencialmente puedo bluffear un over, pero a Goruña no. Si Goruña me paga, probablemente me rinda, pero probablemente logre foldear a este jugador si tiene un overpair. Y a Goruña me preocupa su rango aquí. Debería de ser sets y flushes. Y me pregunto qué manos mejores hago foldear que la mía. Probablemente logro foldear 10x y creo que puede. No lo conozco muy bien, pero creo que puede foldear 10x y set, dos pares. No lo sé si encuentra el fold con dos pares. No estoy convencido de este bluff completamente. La ventaja es que yo bloqueo 8-9, que no es muy irrelevante. Es una parte muy pequeña de su rango, 8-9. Depende mucho si creo que puede foldear una mano como 5-6 o 6-7. Si paga aquí con 6-7 o 5-6, sería un mal bluff. Y no lo sé. Probablemente el hecho de ser Team Online haga que pague un poco más. Pero bueno. As 10 creo que sí debería foldear, pero funcionó. Medio thin mi jugada, pero bueno. Básicamente estaba pagando por ligero value. Creo que seguía siendo call y decidí convertirla en bluff en un turn en el que no solo era un turn peligroso para el rango de los dos, sobre todo para el jugador under the gun, sino que también me daba un open-ended en caso de que me pagaran por ahí. Era mano interesante. Bueno, regresando a la mano de reyes. En esa mano de reyes, no sé si se acuerdan el board, pero era algo así como rey 3-5, sí, así era. Era rey 3-5-7-7, sin flushes. Y están preguntando que el flop fue check-check, el turn aposté y pagó. Y están preguntando por qué no hago check-raise-river. Número uno, check-raise-river no lo pone all-in. Si él apuesta y yo hago raise, mi raise para ponerlo all-in tendría que ser un overbet bastante grande, entonces no le opone all-in. Supongamos que sus manos fuertes. Sets y trips. Pongámonos en la misma categoría. Trips y sets no son exactamente igual de fuertes, pero supongamos que están en la misma categoría. Manos fuertes y manos medias ahí. Porque no va a tener reyes y yo tengo casi todos. Bueno, uno que otro, pero su mayoría son manos medias o manos muy fuertes. Contra manos medias, la mayoría de las manos medias llega a showdown. Es decir, hace checkback y quiere llegar a showdown. Casi ninguna va a apostar ahí. Entonces pierdo value contra sus manos medias. Las manos fuertes van a apostar en efecto. Y yo les voy a hacer check, raise. Y dependiendo de qué tan fuerte, seguramente sus trips van a pagar. Seguramente sus sets van a ir all in. Entonces, bueno, porque sets son fulls. Seguramente sus trips pagan, sus fulls van all in. Entonces, supongamos que contra los fulls no importa mi línea, ganamos lo mismo. Pero voy a ganar también menos contra sus trips. Porque si yo apuesto 8 y él hace raise con trips, yo todavía puedo hacer re-raise. Y entonces tal vez pague. Lo más probable es que pague. Entonces probablemente pierdo value contra trips. Aunque tampoco es una parte muy pequeña de su rango y no importa tanto. Lo realmente relevante es que pierdo value contra sus manos medias, que esas sí son muchas manos. Entonces eso es lo importante, que contra sus manos fuertes digamos que ganamos casi lo mismo. Puede que gane más yo haciendo bet raise, o sea, yo haciendo bet que check raise. Pero supongamos que no hay mucha diferencia. Aquí voy a pagar. Supongamos que no hay mucha diferencia contra las manos fuertes, que de hecho siento que no la hay. Sí la hay contra sus manos medias, que simplemente van a hacer checkback y van a llegar a showdown. Aquí si fuera mi mano como de corazones, si fuera rey joto de corazones y tuviera el backdoor, haría check raise. Represento muy bien un pocket pair. Pero aquí no.
más un poquito. No, estamos un bellín abajo. Y vamos a terminar a las 300 manos. Faltan 60 manos, no es mucho. Así pueden irse a ver la mesa final. Aquí se ha sobrado Boy. Si quieren saber mis notas sobre él. Estas son mis notas sobre él. Big Knit. Pero es una nota muy vieja. No tiene ni siquiera fecha. Entonces, creo que desde el 2011 tienen fechas. Entonces debe ser una nota de ahí como el... Una nota como del 2010 o algo así viejísima. Entonces, quién sabe. Puede estar muy equivocada. Ah, 2, 4, 5. No voy a hacer Sivet. Es un board en el que voy a hacer mucho Sivet con Ace. Ay, pero... King High. Y no tengo Fold Equity. Es decir, Ace High me va a pagar 100%. También el turn, si tiene Ace X, me va a pagar 100%. El turn teniendo un Gutshot. Y Ace High. El River... Me pregunto si asesina. Del River voy a tomar el showdown. Definitivamente no foldeo a Isai ahí. De haber visto su mano, lo hubiera jugado exactamente igual. No creo haber tenido nada de fold de quit. A menos que hubiera apostado tribarrel y aún así, quién sabe. Probablemente era fold del River. Si el villano hubiera apostado. Porque no va a bluffear mucho ahí cuando Ace High siempre le paga. En sus zapatos. No va a intentar bluffear Ace High en ese board muy seguido. Entonces, me imagino que no lo ha de bluffear mucho. Karimbo dice que ¿qué determina el estatus del stream? Porque Gonzalo está marcado de fish. Las horas vistas. Les puedo decir las horas ahorita. Son... aquí tenemos un gotcha, puedo hacer check call. De 0 a 2 es Fish, Chrome Star, 2 horas vistas, Silver Stars, Silver Star, perdón, 5 horas. Aquí creo que debo de pagar. Close, tengo out y outs aún muy fuertes, 2 de 6. Y potencialmente te voy a tener manos como 9, 10, Joto 10, a las que yo les gano. Y también uno que otro is high. Y tomo el showdown. Seguido pierdo, pero... No, tenía un dios 2, 9 offset. Muy random. Bueno, que estaba Silver Star son 5 horas, Gold Star 12 horas, Platinum 25 horas, Supernova 50 horas y Supernova Elite 100 horas. Por el momento no hay nadie Supernova Elite. Ni siquiera... Ni siquiera yo. Todavía no he hecho 100 horas de stream. Es que había pensado en resetearlas a final de año, pero yo creo que no. Creo que intenté ponerlo un límite difícil de llegar, pero por lo menos que durara el estatus un buen rato. Pero no, creo que... Por lo menos desde que tengo este bot, he hecho 79 horas de stream. Este jugador decidió hacer... No, decidió no hacer Sivet. Creo que debo de apostar. Foldeo manos como As Rey. As Rey. Manos mejores que la mía. As Rey, As Queena. Y creo que en el turn aplica lo mismo. Mi intención es foldear ese tipo de manos. As Rey, As Queena, básicamente. Y tengo muchos outs. Como ese. Y el River, ahora tengo una decisión en el River. Si no foldeo, probablemente no tengas Rey As Queena. Probablemente te podrá tener un overpair. No sé si ir un all-in.
No, probablemente más pequeño. Estaba decidiendo entre sí ir all, tratar de ir all-in o simplemente un C-bet. Un C-bet normal, estándar. Creo que pequeño es lo mejor. Pudo haber estado haciendo eso con una mano como... ¿Qué será? Bueno, no lo sé en realidad. No, más bien, no tenía tiempo. Creo que... No sé cuál es su rango de... Check call. Me imagino que puede ser algo así como 10 joto. Y 10 joto hubiera pagado el all-in seguramente. Supongo que puede ser también 8-9, 7-8. No, ahorita que lo pienso bien, creo que tiene muchas manos que pagan el all-in. Si tiene full, voy a hacer bet call y no ahorro nada de dinero apostando chico. Y manos que paguen son 10 joto, 7-8, 8-9, 10-8. ¿Qué manos podrían pagar si yo hago 30? Es decir, si apuesto pequeño. Creo que es una mano interesante esta. Si apuesto pequeño. Los 30 que aposté, ¿qué manos me pagan? Pero foldean a un all-in. Creo que esas manos serían As-10. As-10 va a foldear al all-in y tal vez pague el river. Joto-Queen. Aquí estoy un poco deep para hacer contra esta posición. Hijack contra Small Blind. No voy a poder quedar all-in preflop. Quedar all-in preflop en estas posiciones es malo con Queenas. Casi siempre voy a ir contra un rango de que me va dominando. 6, 7, 8. Normalmente se puede jugar muy bien sin problemas Queenas aquí, pero en este board no. No tanto. Decidió hacer check en 6, 8, 10. No creo que tenga muchos 9. Siento que los 9 la mayoría de las veces hacen c-bet. La gran mayoría de las veces. Entonces, corrida dudo mucho que tenga. Lo veo más probable un set, aunque tampoco creo mucho. Veo más probable un overpair. Un flush draw en el turn, algo así como flush draws en el turn. Wow, qué check más. Tight. Hizo check back con open-ended, de eso normalmente no esperaría en 100 no límites. Está bien hacer check back con open-ended ahí. No lo puse en 9, mucho menos en J9. Y su check back en el river es demasiado tight. En el opinión tiene que ser bet fold. Aquí voy a optar por ir por check raise con el not. Bueno, con mi backdoor, not flush draw, pero bueno, nadie apostó. Y entonces aquí no tiene. Bueno, puede ser, hacer check raise. Dije, no tiene caso hacer check raise, pero creo que. Traigo. Creo que es mejor nada más hacer bet bet y no regalarle river a dos jugadores, tal vez, si hace check back. Sexe. Aquí ambos deciden ir por el check raise. Yo tengo el not flush. Bueno, o sea, bloqueo el not flush draw. Entonces, no creo que haga esto con draws muy seguido. Creo que lo hace con corridas y sets. Bastante conservador el call, pero veamos. Decía hacer check, que eso me dice casi siempre que no tiene el. Ah, mira, un mal fold por mi parte. Y es un mal check raise, en mi opinión, por su parte. Bueno, no necesariamente. Pero fue un mal fold por mi parte. Foldé sobre todo teniendo el as de diamantes, porque eso le quita la posibilidad de tener una mano como as 4, as 5 de diamantes o as X de diamante, que son las que espero que más hagan check raise. Mal fold. Tuitocho dice que suba los estatus. Sí, los voy a subir. Todavía no estoy convencido de que sean los finales, pero sí creo que está razonable. El que más. Si bueno, hay top users, el que más tiene es. Creo que es Arquerito. Con 69 horas, entonces todavía le falta para Supernova Elite. Sí, los voy a subir. Decidió no hacer C-bet en Queen a Queen a Joto.
Queen E4 es un board demasiado wet como para hacer civet aquí. En el river me pregunto si vale la pena convertir en bluff mi par de doces. Creo que sí, creo que difícilmente tengo peores manos. Digo, supongo que tengo todos los pocket pairs 13, 5, 6, 7. Pero creo que sí. Creo que debo de convertir este tipo de mano en bluff. Si no convierto este tipo de mano en bluff, digo, tengo también suited connectors, pero son pocas las manos. Y voy a tener muchos 6 ahí en ese river, que ya son un par de ases. Creo que está bien convertirlo ahí en bluff. Y tiene muy, muy poco showdown value realmente. Que tenga completo aire ahí, pues supongo que hay uno que otro suited connector y gapper que no tiene nada ahí, pero la mayoría de las veces tiene un par. Argentina Poker está siguiendo. Bienvenido a Argentina Poker. La otra vez estaba viendo en mi analytics de YouTube. Tengo más viewers en YouTube, no en Twitch, pero en YouTube de España que de México. Y Argentina y México muy cercano, me extrañó, la verdad. Estaba debatiendo desde Civet y no, probablemente debería ser check con 5. Pero Civet con topper ahí. El Bubu pregunta qué es eso de los status. Es simplemente cuántas horas has visto el stream, por ejemplo, ahí contestó el bot. Tienes que poner el signo de admiración vales. Y contesta el bot que el slot es supernova. Lleva 54 horas vistas del stream y 2770 vales. Los vales es la moneda del stream que te sirve para comprar análisis de manos, comprar rifes de rif, perdón, boletos de rifas, de gorras y cosas que luego he dado, tickets para free rolls y demás. Juncal dice que si es estándar el checkback en el river con Queen a 10 suited. No, definitivamente no es estándar. No me parece una locura. O sea, entiendo por qué. Una vez que el villano hace check raise, probablemente. Ese doublet está muy extraño. Pero no conozco al jugador. No, creo que es muy alto. Si tuviera un flush muy bajo, es decir, si tuviera, digamos que flushes muy, muy bajos, entonces ok, check back, porque no hay tanto value. Pero creo que Queen High tiene que hacer bet ahí. Probablemente, es más, probablemente debería ser bet. No me acuerdo los icings, pero si tiene todavía un stack atrás después de apostar, creo que podría ser un spot de bet fold. Pero es muy demasiado tight hacer check back ahí. Sobre todo que el villano hizo check. Creo que el not flush draw casi siempre apuesta el river. El not flush draw en el turn me refiero. Pero no, para nada es estándar. Yo lo apostaría, creo que ahí casi siempre.
hacer flat call si podía hacer estándares de cuenta. Haz de cuenta que fue check raise y y el villano, o sea, el que hizo check raise, supongamos que apuesta el river también. Entonces, sí podría ser comprensible hacer solo flat call y no hacer raise, poniéndolo en manos en flushes básicamente y mucho en el not flush. Entonces, ok, flat call, pero check back sí es demasiado, demasiado weak. Argentina Poker dice que fue el que habló por el otro día por Facebook y me dijo de Tards Player, que por cierto, mencionó que hay una cosa que se llama Tards Player, que para los que se les dificulte ver el stream en vivo porque tienen su internet lento, que me imagino que si están oyendo lo que digo es, no es su caso, pero bueno, ayuda. Al parecer los streams los pueden ver con mucho menos lag. ASRTW dice que de su opinión sobre los cambios de PokerStars. Ya los acabo de dar. Eso pasa por llegar tarde al stream. Pero ya hablé de ellos al respecto. En resumen, dije que cualquier cambio drástico en la estrategia de marketing y demás de funcionamiento de PokerStars va a perjudicar y por lo tanto a hacer enojar a muchas personas. Pero bueno, a veces simplemente management piensa que esa es la manera en la cual van a tratar de promover póker, el póker. Entonces, pues tengo fe en que, o tengo esperanza en que sea la decisión correcta y logren sus objetivos de hacer crecer el póker. Aquí es check call. No sé si alguien haga check raise aquí, pero es suicida hacer check raise en 8 o 9 cuina. A veces menciono esas líneas para. Es, muchas veces para mí es así como que muy sencillo. Digo, obviamente es call, pero tal vez algunos lleguen a hacer check raise. Y eso es suicida porque básicamente nos aislamos contra manos muy fuertes. 7, 8. De hecho, el check en el river tiene méritos. Check call. Voy a hacer un mini block bet. Estaba pensando check call, pero creo que llego al mismo resultado. Creo que una mano como Joto Queen hace check back. Y creo que una mano como As Queen me apuesta simplemente ahí tres cuartos de pot. Y entonces voy a hacer check y perder mucho. Creo que el block bet extrae valor de ciertos 9x de las pocas queens más débiles que tiene. Y bloquea un poquito su sizing de. Si tiene As Queen ahí, no espero que bloquee mucho en realidad ese river. Creo que está bien. Normalmente hago la jugada y me tomo unos segundos después y a veces digo, no, está mal, está bien, como pueden ver. A veces lo digo y creo que está, sobre todo en jugadas poco ortodoxas que no hago muy seguido como ese block bet. Muy rara vez hago ese tipo de jugadas, pero creo que es correcto. Les la dice que si al final del stream analizo una mano. Pues eso puede ser. Han habido un par interesantes. Hay streams en los que de plano no ha habido nada interesante. En esta han habido spots interesantes. Simplemente ese block bet es interesante. Puede que voy a hablar de esa del block bet. Limp call. Quiero tener un rango de check back. Este es decir, quiero a veces hacer check back en este board, sobre todo cuando no hay flushers. Y esos tienen que ser mis ases débiles. Y mi ases débil, pero no tanto. Creo que a veces voy a tener as 4, as 5, as 6. Probablemente esos sean más ases que quiera hacer check back. Normalmente es importante escoger el kicker débil para hacer check back. Porque, es decir, as 8 tiene tal vez no mucho más value que as una mano como as 4 en ese board. Pero sí un poco de mejor value. Porque el villano a veces va a tener As-4 y a veces le vamos a extraer más con As-8. Entonces, es importante si en ciertos spots en los vamos a decidir hacer la jugada poco ortodoxa, como no c-bet con trips, tratar de hacerlo o tratar de hacerlo
basado en el kicker. Cercano aquí con él. Tengo un backdoor. Backdoor straight draw medio. Medio marginal el civet, pero creo que. No estoy seguro si es civet o no. Marginal. Creo que ya le voy a dar cita a Next Big Blind porque ya llegamos a los 30. Ya llegamos a las 300 manos. Terminamos 3 cuartos de buy-in abajo. Bueno, todavía no terminamos. No me adelanto. ¿Qué tal si ahorita? Ahorita me doblo y terminamos arriba. Voy a abrir 4 Big Blinds. Estamos ligeramente deep. 130 Big Blinds deep. Entre más deep, más. El sizing debe ser un poco más grande. Sobre todo fuera de posición, no queremos alentar un call loose. No queremos, más que alentar un call, no queremos darle otros ridículos en los cuales tengan que pagar ahí. Ese call, creo que este es un second barrel. Va a tener muchos 10x en su rango, tiene muchos draws también, tiene Joto, Rey, tiene As Joto, 7-8. En cuanto a draws, tiene también muchas cuinas, pero es que las mías tiene muchos 10x. Puede tener manos como As 10. Creo que este river es un check fold. Si tiene Rey Joto, ya tiene corrida. Si tiene 8-9 es corrida. La mayoría de sus cuinas van a ser check back. Si tiene Joto Cuina va a ser check back. Si tiene As 10 va a ser check back. Entonces, digo, podría estar bluffeando a una que otra vez. Convertir un 6x en bluff, difícilmente. Algún flush draw en el turn. Tal vez As X de corazones decida bluffear este river, pero creo que apuesta muy, muy, muy pequeño. Y con esos pototes creo que voy a pagar. No espero ganar muy seguido, pero básicamente tengo que ganar. Que es un pot de 59, tengo que ganar. Una de cada 5 veces. Estándar, creo que. Su sizing definitivamente me dice te voy ganando, pero una de cada 5 veces no creo que es descabellado pensar que voy ganando ahí.